salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito y mirar a las palomas comer el pan que la gente les tira y reprimir el instinto asesino delante de mi mundo. Hoy estoy tan violento, ya un radical, pero tengo aprendido el papel principal. Soy solo un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Soy solo un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Vamos a ir rapidito. Lo voy a saludar a Ale. ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo va? Lindo tema el de Calamaro. Me encantó. Buenas noches. Acorde a lo de hoy. Buenas noches, señora. ¿Cómo le va? Espectacularmente bien. Buenas noches. ¿Todo bien? Divino. ¿Usted? ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¡Uf! ¿Uf qué? ¡Uf! Me arde. ¿Viste cómo canta Calamaro? ¿Qué? Bueno, no sigo preguntando porque si no estamos entrando en un terreno que no... Señor, que no podemos. Pare, porque hay espías. Pero señor espías. Conductor, escúcheme, le voy a dar los teléfonos de entrada. Para dígame que la gente teléfono, pueda señora. Llamar y opinar acerca de todo lo que vamos a ver durante el programa. Tenemos un informe muy picante hoy. Divino. Se pueden comunicar con nosotros al 4249-7123. 4249-7123. Nos llama, nos deja mensajes, los leemos al aire. Che, ¿podemos mostrar un poco el decorado? Porque la verdad que... Todavía no terminamos. ¿Cómo no terminaron? ¿Qué no, falta? No. Tuvimos una especie de percance. Y nos falta la E galvanizada, luminosa y un par de cosas del decorado que bueno. Mira, es que no va a haber. No, que después eso. Nos copian, después nos copian. Bueno, vamos a presentar al equipo que los tenemos repartidos por todo el estudio. Modelo, promotora, futbolista, no sé qué más. Simpática, linda. Simpática, linda, sí, bueno, eso ya lo ven. Jessica Velázquez. ¿Cómo estás, Jess? Bien, ¿vos? Muy bien. Vení más acá que tenemos es eso, lugarcito acá. Escuchá como huyan los lobos por vos. Ese lobo se agarró la pata. ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. No sé, pero es por vos. Oiga. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Todo tranquilo. Quedás muy alta. No, vos estás chiquito. No, vos sos muy bajo. No, yo soy muy bajo, claro. Quedé un poquito alta, ¿no? Pero no, no importa. No importa. No pasa nada. Bueno, bien. A propósito. Todo bien, ¿y vos? Estás muy linda. Gracias. Mostrá el modelito. Una vueltita, Jessica. Una vueltita para Jessica. ¿Podés hacer muy una chiquita. Pasarela? No, prefiero dar una vueltita. ¿Una vueltita? Soy tímida. ¿Tímida? Voy entrando en confianza. ¿De qué habla? ¿De qué habla? ¿Por qué se ríe Maru así? ¿Por qué no. Tímida? Muy tímida. Una vueltita, vos. Dale, una vueltita. Una vueltita. Así le mostramos mucho. Ahora no está el... Gracias.
momento, señora. Lo tenemos, periodista deportivo, modelo publicitario. ¿Qué más? La seriedad andante. La seriedad andante. La parte seria del programa. Me pongo de este lado para presentarlo. Federico Rizzo. Modelo publicitario. Mirá, mirá la camisola que pegó. Modelo no. ¿Cómo no? No, no. Con esta camisa no habla, no habla castellano, pa. No, habla castellano. Todo bien, tenemos mucho fútbol hoy. Muchísimo, la lista del mundial de 30 jugadores. Tienen que salir 7. Partidos que se van a estar jugando, San Lorenzo frente a Cruzeiro, Arsenal Nacional de Paraguay. Qué pena, que Chicago jugó hoy también. Chicago jugó, empató 0-0. Ganó Atlanta 1-0. Tanto que pedía vos Chicago, viste. Pero así empató, 0-0. Ni lo digas. Por lo tanto, quedan 2 fechas, 6 puntos en disputa y 6 puntos de ventaja. ¿En ahí disputa, está? Ya vamos a hablar todo eso. Sí, en juego. ¿Se puede decir disputa en la tele? Sí, se puede. Ah. Reporto. Oiga. Egoísta, panelista. ¿Qué va? ¿Todo bonista? Fue el día del actor, el 13. Feliz día del actor. Es la pantera rosa del programa. Pará, pará, porque, perdóname, con el tema del futbolista. Hoy es el día del futbolista. Feliz día a todos los futbolistas. Colegas, a la gente de Riestra que jugué el lunes con ellos. Gracias, gracias. Colega, ¿acá? Colega. ¿Dónde? Acá. Feliz día, gente, muchachos. El lunes que viene nos vemos de vuelta. Futbolista también, porque eres futbolista amateur. Ricardo Graciano. Y los aplausos y la risa, ¿no? Risa. Hoy estamos con Dinelli. Estamos con Dinelli, Cari. Bueno, ¿todo bien, Richard? Vení, venimos acá. De maravilla, con sonido. Ahora estoy un poco más sequito. Sí, ¿no? La espalda. ¿No? Mamita, hay que tomar la media. No, no me toque la espalda. ¿Estás mojado? Sí, todo, mi vida. Te quiero. Uy, se vino re picante. No sé qué le pasa. Yo tengo dos dudas. ¿Cuándo está? Dos dudas. Sí. ¿Nanjingo Ñuya? No te voy a preguntar. Tengo dos dudas. Sí. Hoy lo vi. Era o Sabina o Larry, el de los tres chiflados. ¿Quién era el que aparecía en el Facebook que hace un show y vuelve a Palermo? No sé, pero parecía que tenía una cosa. Yo te puedo contestar eso, no. Pero primero voy a salir en defensa de la señora operadora que no puso la cortina porque yo te estaba haciendo la música de la Pantera Rosa. Ah, bien, okay. Así listo. Que esos detalles técnicos, avísenme. Y después le traje el de siempre a mi vida. A ver, salúdala. ¿Cuál es? Hola, mi amor. Hola, papi. Dale, porque tenemos un dúo. Hola, papi. Impresionante. ¿Cuál es la segunda botella que descorcha en Año Nuevo la mujer? ¿Cuál es? El detergente. Te van a terminar odiando. Bueno. Qué gracioso. Vos sabés que yo me vengo. Después. ¿Vos querés tener sonido? Te van a mutear toda la noche. Bueno, tenemos un informe que hicieron los chicos, los noteros, Facundo y Noelia. Tenemos notera. Tenemos notera. Perdón, Federico. Noelia. Federico Facundo. Hola. ¿Por qué Federico Facundo? No sé por qué. Federico y Noelia estuvieron haciendo. La Nevi, vos, por eso. Facundo Nevi, claro. Recordaste la Nevi. Estuvieron haciendo notas. Mirá cómo me hace ya. De... Sí, dale, porque. Bueno, estaba presentando, ¿qué querés que haga? Bueno, estuvimos haciendo. Estuvimos hablando sobre la despenalización de la marihuana en Uruguay. Los chicos fueron a hacer notas a la calle. Vamos a ver qué salió. Vamos a ver el tape. Dale. A partir de agosto del 2014 es libre el consumo de marihuana en nuestro país vecino Uruguay. Emax quiere saber qué piensan los argentinos al respecto y para eso salimos a la calle a ver qué nos cuentan. ¿Qué opinas acerca de la despenalización de la marihuana en Uruguay? Bueno, no estoy de acuerdo. Y te, o sea, ¿no te gustaría que en Argentina se despenalice? No, por supuesto que no. ¿Pero por qué? Y creo que sería un caos total. Si llega a pasar eso, porque ya que están consumiendo, estaría más libertad para todos los chicos. ¿Qué piensan acerca de la despenalización de la marihuana en Uruguay? Y es algo medio complicado, un tema en sí, para penalizar o no. Depende de cada uno, sea siempre regulado, visto por la misma persona, pero no creo que esté mal a la vez. ¿Y te parece que estaría bueno que en Argentina también se despenalice? Y en Argentina el consumo es más, ¿cómo se dice? Excesivo. Viste, en Uruguay no tanto, capaz. Hay que verlo. Si te miento. Muy bien. ¿Y ustedes están a favor del consumo o no?
Sí, cada uno hace lo que quiere en un punto en su vida. Yo estoy a favor del cultivo. Prefiero cultivar que no andar comprando. O sea que te parece que la norma sería una buena opción para terminar con el narcotráfico, por ejemplo. Sí, de hecho, sí. En contra. ¿Por qué? Y por diversos motivos, me parece que no está bien que se apoye de parte del Estado el tema de la legalización de la marihuana. ¿Y entonces no te gustaría que en Argentina? No, me gustaría. ¿Vos no estás a favor del consumo? No, para nada. Perfecto, lo veo bien. Sí. Si es para bien, me parece que está muy bien eso, lo que no, ojalá. Ojalá que sea, porque como estamos, vamos mal. ¿A ustedes les gustaría que en Argentina también se despenalice? También. Que lo que quiere toma cosas buenas, no malas. Por supuesto, eso sí. Bueno, veremos. ¿Ustedes están a favor del consumo o solamente a favor de la aplicación de la ley? Lo que está acostumbrado toma la mala. Así lo que está acostumbrado toma la buena, que no le haga mal. Más en la cultura. Yo no estoy acostumbrado a que lo consume. Porque no me gusta. No me gusta para mi nieto, para mis hijos, así que eso no. Estoy en contra de eso. Blanca, ¿qué pensás acerca de la despenalización de la marihuana en Uruguay? Es difícil, muy difícil. Creo que tiene importancia, pero a la vez en mi caso dudo mucho por los jóvenes hoy en día que lo destruye. ¿Qué cosas te pensás que podría tener a favor y qué cosas podría tener en contra? Y a favor, yo creo que al ser legal, le da la libertad a los que realmente están en eso de poder usarla sin inconveniente. Pero en contra, estoy muy apenada cómo están hoy en día por el tema de, en general, en la droga en general, ¿no? Con los jóvenes más que nada, cómo se pierden. Tengo un caso familiar particular y la verdad que los destruye a los jóvenes. O sea que no estarías a favor de que en Argentina... No estaría a favor. En mi caso no estaría a favor. Mira, creo que como todo cambio político, cultural, necesita de todo un proceso. No me parece que sea tratado así, a la ligera. Por las consecuencias fundamentalmente de no saber que es algo tóxico. Y no sé bien cómo lo van a utilizar. Entonces, opinar, debatir y más que todo criticar, me parece que sería sin fundamento. Creo, como te decía al principio, todo cambio cultural tiene que ser con educación, con principios, saber bien, porque si no se hace libertinaje y me parece que las consecuencias pueden ser terribles. ¿De algún modo pensás que está bien que el Estado acompañe con una reglamentación estos cambios que son notorios? Cada día se consume más marihuana en el país y en todo el mundo. Yo creo que el gran problema que tienen los países, sobre todo los subdesarrollados o de estos algunos de América Latina, que como me estás preguntando vos a mí, cualquiera opina, cualquiera critica, entonces las comisiones que se forman a veces para tratar estos casos, por ahí hay un médico, pero también hay un deportista, capaz que hay un funcionario, como puede ser nuestro gobernador, que es un deportista, no es tratado profundamente y sale una ley no tratado con las personas que lo tienen que tratar o conllevar a decir, bueno, determinado tiempo, lo vamos a utilizar, lo vamos a experimentar. Todo esto se dice, bueno, sí o no. Y me parece que sobre todo en Argentina, si bien vos me estás preguntando por Uruguay, pero estamos tan ligados, cuando llegue a Argentina, es problemático por la situación fundamentalmente cultural que hay, de educación y de aprendizaje, como para decirle a alguien, bueno, esto que no está científicamente comprobado, ¿para qué lo va a usar la persona que lo va a usar? Dejes deliberadamente... Porque si la están haciendo ahora, vendiéndola a la calle libremente, imagínate cuando lo hagan viable, o sea, que vos puedas ir a cualquier lugar a comprar. Para mí esto es un desmedro. Pero bueno, sabrán ellos, sabrán las razones, si es para combatir el tráfico de cocaína o de lo que fuere, bárbaro. Lo que me parece que habrá que tener con mucho cuidado es que hoy se empieza con esto, y mañana entonces si les das esto libre a otro tipo de adicción, a otro tipo, a más fuerte... Me parece que la sociedad argentina, fundamentalmente, no está preparada por una cuestión de cultura. Soy Noelia Francioni y este fue el informe de la despenalización de la marihuana para EMAX Televisión. Muy bueno, che, ¿eh? Informe.
Impresionante, Noelia. Felicitaciones bueno. a Noelia. Y a Fede. Bienvenida también junto con Fede al staff. Al grupete. Sí. Bueno, las opiniones bastante divididas. Obviamente, yo coincido con el último que opinó. Que va a estar bastante difícil despenalizarla acá en Argentina. No sé en Uruguay. Acá. Yo por lo menos me ha tocado la oportunidad de viajar a Uruguay y tenemos otro tipo de cabeza totalmente abierta a lo que es el tema con respecto más a estos temas tan complicados. Acá yo entiendo que sí, que no se podría llevar a cabo, por lo menos nos falta bastante más. Sí, cabeza sobre todo. Sobre todo cabeza, sí. Y eliminar algunas cabezas. Pero bueno, no se puede todo a la vez. Yo entiendo de que medicinalmente, por cómo lo vuelcan y cómo lo están tratando, estaría bien hecho. Es una manera de bajar los números. Yo estuve viendo algunos de los números y la verdad que es muchísimo lo que se está contrabandeando. Bueno, en Holanda de hecho bajó casi... Por permitirlo. Claro. No, yo pienso que está bien. Por lo menos dentro de lo que... poco que conozco de Uruguay y lo que he tratado, tengo mi cuñado también que es de Uruguay, lo que siempre uno tiene, viste, uno al lado que está en el tema, pero yo en lo particular no me interesó nunca la droga, no tendría inconveniente en que esté despenalizada porque no, lo utilizaría justamente para que sea justamente justo para consumir. O sea, ¿vos estás a favor de despenalizarla acá? Sí, porque yo no tengo otro interés particular. ¿Me entendés? O sea, sí. Yo si consumí una vez un cigarrillo, sí. Por una expareja y hace muchísimos años, ha pasado por adelante mío otro tipo de mercancía que no realmente no me da el interés, ni lo tuve ni lo tendré, okay. Por mi forma y mi crianza con respecto a lo de mis padres. Yo entiendo de que, por lo menos de mi parte, no tendría inconveniente. Bien. Jessy, no sé por qué me miré si te reís. Sí. ¿Qué opino yo? Sí. Jessy, acá me mandaron un mensaje para vos. Sí. No lo digas. Seguro fue mi amigo Juancito. No. Fue un mensaje que me dice, le doy hasta que Cristina y la Nata hagan una alianza. Mirá. Ah, bueno. Pensé que era un amigo. Viste que la vueltita, la vueltita surtió efecto. Decime, contame, ¿qué opinás sobre la despenalización? Acá en Argentina, ¿eh? En Uruguay es otra cosa. Acá. Yo estoy a favor. ¿Vos estás a favor? Sí, estoy a favor. Pero, o sea, estoy a favor... en cuanto al cultivo propio de uno, ¿me entendés? Al que todos puedan cultivar. Siempre y cuando sea cuidado. Siempre y cuando sea cuidado, o sea, en contra de que lo vendan. Pero sí. Yo estoy a favor del cultivo de cada uno. ¿A favor? A favor, exactamente. Listo. Bien. ¿Fede? Yo no sé por qué le pregunto a Fede si Fede me va a decir que no. Algo me conoces. Sí. No, yo estoy en contra. Coincido mucho con el último entrevistado, que creo que no somos una sociedad preparada, que esto podría llegar a ser cualquier cosa y nada, que cualquier persona tenga acceso a este tipo de estupefacientes, la verdad que sería un peligro para la sociedad. ¿Ale? Lo mismo, básicamente. Si para cosas mucho más simples tenemos los problemas que tenemos por el tipo de sociedad que manejamos, la corrupción y todo lo que nos rodea, imagínate esto. Sí. O sea, arreglan todos y es un circo. Lamentablemente, ¿no? Pero bueno. Son cuatro panelistas. Perdón, ¿y te puedo decir una cosa más? Yo como músico tengo toda mi vida en escenarios en donde he conocido músicos muy grosos y gente que obviamente ha consumido no solamente marihuana, sino cosas muchísimo más complicadas. Sí. Y jamás tuve la cercanía de probar nada porque no... Es una cuestión de ideología, ¿no? Pero... Sí. No caíste en esa boludez. Por suerte no, pero independientemente de eso, a los cuales respeto, bueno, considero que no somos una sociedad preparada para esto. Coincido con los chicos en cuanto dicen de que no todos están preparados para cultivar y todo lo demás. Sí, hay muy pocos, no toda la gente se maneja de la misma El problema manera. Es que lo tienen que manejar a nivel general, entonces no pueden particularizar. Sí, te entiendo. Bueno, son cuatro panelistas, tenemos dos y dos. ¿Desempatás vos, Maru? Yo la verdad que en mi vida nunca consumí nada. Lo que sí creo que es como todo lo que está prohibido es lo que atrae. Pero pasa en un montón de aspectos y en un montón de ámbitos. ¿Por eso ahí... que hay gente que se va a animar a probarla ahora que está despenalizada? No, yo creo que porque está prohibida mucha gente va y la busca. Por ahí si es algo más común y de manejo diario la gente no le va a interesar tanto.
va a estar más fácil. Ya igual está al alcance de todo el mundo, porque el que dice que no lo encuentra es mentira, hoy vas a la esquina y encontrás. Así que eso de que hace años que no lo encontrabas, bueno. Hoy por hoy la encontrás donde quieras, la consigue cualquiera, hasta un nene de 5 o 7 años consigue, si quiere. Entonces, mirá, no se trata de conseguir o no, se trata de prohibir o no prohibir. Por lo general, si a un adolescente le decís no a algo, va a querer hacerlo. Okay. Por una cuestión psicológica, de la psicología evolutiva, de lo que uno viene manejando. De... En contra total, entonces. No, yo no estoy en contra. Bueno, ¿a favor o en contra es? No, yo estoy a favor de que la legalicen. Ahí está, legalícenla. Bueno, perdieron, che, los que dijeron que no, perdieron. Legalícenla. ¿Qué es eso? Escúchame, ¿qué me dice el productor? ¿Tenemos un móvil? ¿Desde dónde viene el móvil? ¿De dónde viene el móvil? Móvil de Uruguay, República Oriental de Uruguay. Bienvenidos, amigos latinoamericanos de Uruguay. Bienvenidos, amigo. ¿Quién es? Chamigo, ¿cómo va, Chamigo? ¿Me escucha? ¿Es Argentina? ¿Argentina, sí. Chamigo? ¡Chamigo! ¿Cómo va usted? ¿Cómo le va? Pero. ¿Qué es este? Pero de maravilla, es amigo, esto? Maravilla. Mire, dice, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Wilson. Wilson. Wilson, Fumetti. Wilson Fumetti. Wilson Fumetti. Wilson Fumetti. Sí. Bueno. Hace alusión a eso. ¿Cómo anda, hermano argentino, latinoamericano? ¿Qué hace vos? ¿Cómo anda, botija? Bien. ¿Todo bien? Maravilla. ¿Estás tomando mate ya? Estoy con un porongo acá. No. Yo no sé qué tiene que ver con la... De nano, conocí él. Ahora, ¿cuál es la despenalización ahí? Toda, hermano. Toda la tenemos. Tenemos productos, es más, ya hasta estamos exportando. ¿Exportando? Ah, bueno. Pero por sí, tengo unos pedidos hechos que ahora le voy a traer a acá a cotación. Obviamente sí, que todo dentro de la ley. Yo empecé con un campito. Tenía el fondo de casa. ¿Y ahora qué tiene? Tenía... No, hectáreas. Estoy cerrando una isla allá por el Caribe de plantación. Sí. Ah, le está yendo bien. Ah, Uruguay, claro, escuchame. Uruguay está... ¿Tenés hora? Mirá, eso no habla, eso no habla castellano. ¿Eso qué es, un Rolex? Un poquito más arriba. Mirá, vamos a tirar chivo. Sí, Dios, pero le está yendo bien a los uruguayos. ¿Pero qué es más arriba que un Rolex? Perdón. ¿Con quién usted habla? ¿Qué se dedica? Oiga, no la conozco. Yo miro. ¿Por qué me encantado, mira? Mucho gusto. ¿Usted qué se dedica? Yo, ahora, a pesarla. ¿A qué se dedicaba? Antes tenía una farmacia. Sigo teniendo, oiga, pero... Ahora tiene una cadena. Sigo teniendo una farmacia. ¿Qué es lo que más vende en la farmacia? Lo que quiera, mamá. No, tenemos unos productos... No ¿cómo sé hace si para verla si está? No sé en qué cámara estoy. Acá. Discúlpeme, Colombia, tenemos gente importada también. Ah, mira, para tiene la gente importada ahí. Tenemos gente especializada, ¿vio? Sí, que puede hablar del tema también. Que no, tiene... pero ¿cómo? La tiene clara. ¿Qué tiene ahí usted? ¿Qué vende? Porque lo mandamos, si no nos proveen, lo mandamos... A... Chicos, ustedes también, pregúntenle. Acá tenemos unos productos de nuestra granja. Sí. Tenemos 250.000 hectáreas. ¿250? Sí, pero tenemos que marcar menos, ¿vio? Sí. Escúcheme una pero cosa. Bueno, ¿usted nos mandó a nosotros unas imágenes, puede ser? Yo, de mis campitos. Nos mandó unas imágenes. Sé que del progreso. De mi casa, claro. De mi casa. A ver si podemos empecé, ver. ¿Cómo empecé? Humildemente, sí. Como nuestro presidente. Mujica. Humildemente. Y sigo humildemente como mi presidente. ¿Vio? ¿Vio de un viejo? ¿Estás viendo las imágenes? A ver. ¿Vio? ¿Qué hace vos? Yo quiero saber qué. No lo vamos a mostrar. Ahí está. ¿Así empezó? Claro, ahí vendía los primeros tiempos, ¿vio? Sí. Las vacas flacas estaban. Esos eran sus comienzos. Esa es la ambulancia de asistencia que estoy teniendo. Así fue progresando. Con la farmacia, ¿vio? Claro. Bien. Eso tiene internación de terapia intensiva incorporada. Mirá. Claro. O sea, todo va a ser gracias a la despenalización. Obviamente, pero por unos yoyitos. Lo que pasa es que tengo unas plantitas nada. Usted más. Tenía un vehículo no aéreo, ¿verdad? También. Eso. Ese era el avión que tenía. Dice que me iba a sacar. Con eso andaba. Ese era el avión que tenía antes. Y después le hice con el cara. A casa.
bueno, no tenía nada. Acá armamos la venta internacional, ¿vio? Mirá. Lo dije. Va creciendo el negocio. ¿Esas son las entregas express de 24 horas que usted prometió? Sí, sí. Ahí hacemos de todo, ¿vio? No dejamos títere con cabeza, ahí hacemos toda la operación. ¿De qué cuadro es allá en Uruguay usted? El River Plate. ¿Cómo River Plate? Claro, el River. ¿No era de Peñarol? No. ¿Y eso así andaba? ¿Así andaba usted? Ese es cuando salía a pescar. Escúcheme una cosa, ¿usted andaba en bote también? No, ese es cuando salía ahí a pescar con la Juanita. ¿Ahora tiene esto? Claro, con algunas plantitas, porque vio que el océano es internacional. Sí. Nadie nos va a decir nada. Entonces ahí aprovecha. Mire las plantitas. Ahí empecé. Esa es mi casa. Así es la farmacia. Sí. La finca La Rosadita. ¿Ese era el negocio que tenía antes? La farmacia que tenía. No podía, la farmacia. No podía hacer mucho movimiento, ¿vio? Y esa es la de ahora. Esa es la farmacia de ahora. Ahí está de turno. Tengo las 24 horas de turno, ¿vio? Eso sí, pues atendemos todo momento. Y hay una ventanita también por el costado. ¿Tiene gente internacional usted ahí también para preguntarle? ¿Tiene gente internacional ahí también para preguntarle? Tenemos una gente Llámelo. Venga, acompáñeme, caballero, por favor. Llámelo, ¿Qué dice? ¿Cómo habla? ¿Ese es un empleado suyo? Este es capatá. Si me pasan un micrófono va a poder hablar. Ahí está. ¿Vio? Si le pasan el micrófono. Ahí te ve, la producción. Amor y paja, Siempre amor y paja. A ver si se estira, por ahí le podemos pasar. Gracias. Ahí le podemos pasar un... Ahí va, muy bien. No pasa nada. Ahí tiene. ¿Sabe cómo se usa eso, amigo? Sé cómo se usa. Sé cómo se usa. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo es su nombre, caballero? Mi nombre es Manolo. ¿Manolo? Manolo. ¿Usted trabaja con él? Soy un empleado de la farmacia. Y lo trajo de afuera usted. Claro. Sí. Es internacional, oiga, escúchelo, a ver. Me pagan euros. Me pagan euros. Sí. Joder, tío, ¿y usted qué opina sobre la despenalización? Sí. Te fue el carajo, gallego, oiga. Yo opino que está muy bien ahí. Bueno, ahí fumamos todos porro de marihuana. No, ahí está. ¿Cómo? Momento, allá en España momento. Fuman todo eso. Oiga. No, en la farmacia. Pues joder, ¿cómo me traes? Acá lo que se utiliza es como en el norte suyo, ¿vio? En el norte. Y se pone el platito de bicarbonato y a mascar coca. Estamos marcando coca, tenemos la bolsita siempre. Manolo. 20 gramos. Oiga, no nos podemos ir de los 20 gramos. Usted hace las entregas, entonces. Usted se encarga de hacer las entregas. Bueno, usted mire la cámara. Justamente, mire, muéstrele ahí que estamos con los últimos envíos. Diga, ese es un ahí nuevo está. Modelo que hicimos. ¿Qué es ese? Porro armado. Me lo pasa, compañero, Manolo. Dispacio son 20 gramos, nada más. ¿Alguien tiene fuego? ¿Eso se fuma? A ver, ¿con Manolo? Este es un porro armado de 20 gramos, ¿vio? Lo jurito, ¿vio? Sí. De 20 gramos, no nos podemos ir. Pero eso sí. Bueno. Eso sí. Bueno, la verdad. Siempre con receta. Si la receta está bien hecha, Manolo, se vende. Manolo, si no se puede. Manolo me lo trae. Si yo pido, Manolo me lo trae. Sí, el porro. Acá no está legalizado. Oiga, ¿le puedo mostrar otro producto? Estamos sí, el último que ya estamos apurados. No sí, tengo unos pedidos también para mostrar. Tenemos la grajea. La grajea de marihuana. La grajea de siempre marihuana. Siempre 20 gramos y, por favor, la receta. Tenemos la ampolla. Sí. Todo depende del problema que usted tenga, yo no lo dije. Sí. Y después el supositorio. No, ahora... ya te copaste con el español. Pasó, uruguayo, tucumano, eres español. Perdón, el que me está hablando es el Ma. Sí. El Ma. Sí, yo tengo un pedido del Ma para él. Bueno, ahora tengo. Escúcheme, Wilson, ¿por qué no me lo da? 20 gramos siempre, Eso no son 20 gramos. Uno de 25. Esto tenemos un pedido para el señor Ale Heller. Ale Heller. No sé si lo conoce. Sí, Ale Heller. Sí. Y el señor Federico de Buenos Aires. 20 gramos. 20 gramos. ¿Para mí no hay? Sí, Jessica se quedó afuera. Yo me quedo afuera. Y yo también, no importa. Ahora le decimos a él. Uno para Daniel. Daniel, Jessica. Sí. Pero Daniel ya le llegó hace rato. Oiga, paisano. Pero Daniel...
Jessica y un tal Max. Bueno, está bien. Ese que me está botoneando. Sí. Entra. Y está. Y van una chica inflable. Bueno, amigo. Bueno, ahora no, nos manda el pedido con Manolo. Y el Manolo. De 20 gramos especial. Ese. ¿Ese es para mí? Sí. Y va con de regalo. La yerba. Con la yerba mate. Se fuma, se toma. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Manolo. La dirección después le paso. Listo, después páseme la dirección. Muchas gracias, Wilson. Muchas gracias. Amigo, amigo del gallego. Nos vamos a la pausa. Volvemos al estudio. Sí, no, porque la verdad esto que se fue a la mierda, ¿qué querés que te diga? Nos vamos a la pausa y volvemos en 2-3 minutitos y estamos de vuelta más con IMAX Televisión. Muchas gracias. Llegué a La Plata a los 18 años, soy mamá de Jesús y Facundo. Estuve desocupada un año y medio. Fue muy difícil, muy duro. Un día sonó el teléfono, no me olvido más. Era el cumpleaños de mi hijo. Me llamaron del ministerio para avisarme que empezaba a trabajar en el programa Ellas Hacen. El volver a trabajar y hacerlo en una cooperativa me cambió la vida. Aprendimos de electricidad, albañilería, plomería. Empezamos haciendo veredas. Y ahora somos un grupo de mujeres que estamos construyendo casas para los inundados. ¿Sabés lo que se siente? Construir una casa para los pibes que van a vivir en ella, que van a tener un techo, es algo muy emocionante. El trabajo me devolvió confianza, seguridad a mí misma, es sí puedo en lo que sea, es decir sí puedo seguir adelante. Yo me siento muy orgullosa de lo que estoy haciendo. Estoy haciendo lo que a mí me gusta. En julio termino de secundaria con el Argentina Enseña y Aprende. Este año me voy a anotar en la facultad para cumplir mi sueño, ser arquitecto. Yo le digo a mis compañeras, si podemos levantar una casa con nuestras manos, ¿cómo no vamos a poder levantar nuestras vidas? Mis abuelos se conocieron en el club. No, no en la cancha, sino que se conocieron en un baile de Racing. ¿Sabés lo que eran esos bailes? Yo ni había nacido, pero me los puedo imaginar. Eran bárbaros, llenos de gente. Iba todo el mundo de Racing. Racing puede parecer un club como cualquier otro, pero te aseguro que nada que ver. Somos el primer campeón del mundo. El primer campeón de la Supercopa y encima llenamos dos canchas en un día. Mi abuelo Freddy fue el socio 1653, mirá. Y tu abuelo, mi viejo, nunca me hizo faltar una camiseta. Las tengo todas. ¿Vos sabés lo que era cuando jugaba Racing un domingo y no lo pasaban por la tele?
Y entre todos los reptiles estaban preocupados por el asadito. Él se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino. Para disimular, mordió un cacho de pan que luego lo metió en el bolsillo. Para darse cuenta, te digo, no hay que ser muy pillo. Devuelve la bolsa. Devuelve la bolsa. Devuelve el huito. Su generosidad. En la bolsita no aparece la monada, se enloquece. Ven y entrega la camerusa ahora. Te vamos a perdonar. Sos, sos, sos. Verte mandibulear, termina con la pavada. Devolve la bolsa. Devolve la bolsa. Devolve el huito. Su generosidad. Devolve la bolsa. Devolve la bolsa. Devolve el huito. Su generosidad. Sacamos el informe, ¿eh? Nos comimos una vaca cruda y nos parece poco. Eso. Si seguimos con esta alegría, no vamos a volver locos. Matemos al payaso ahora, arriba de la mesa. Esta noche no puede faltar. A full, ¿eh? Bueno, venimos bien, ¿eh? Venimos con velocidad, dale, che. Dale, que tenemos fútbol ahora, pará. Queremos un saludito. ¿A quién querés saludar vos, Jessy? Tómale a Jessy acá. Quiero dale, mandar, rapidito. Rapidito. Quiero mandar un saludito para Juancito, Juanchi y Alan, que me están mirando, unos amigos. Ese que vende. Así que, beso para ustedes. Ahí va un amigo. Saludo para toda mi familia. Gracias. Acá. Venimos a princesa. Yo, princesa, a, ¿no? A todas mis princesas y príncipes. No, le dale. Mando un cariño a las dos gorditas, a mi señora, lamentablemente, y a mi señora. Y a mi hija. ¿Fede? Sí, a toda la familia que está mirando ahí por internet. Ahí está. Bueno, yo le mando un saludo a la gente de San Lorenzo que está ganando San Lorenzo 1-0. Va, así que vamos. Va. Decime. Vamos con el fútbol. Vamos con el fútbol, dale. Amigo, venga. Yo no bueno, qué linda fecha que hubo el fin de semana. Así es, falta... Se juntó todo de vuelta. Sí, se juntó todo de vuelta y bueno, estaba muy, muy peleado todo. Olimpo de Cruz, arrancamos. Arrancaba ganando el equipo de Olimpo. 1-0. En el cayó el machete. Luego lo empata Godoy Cruz 1-1. ¿A quién le convenía ganar? Rodríguez. Y en realidad a los dos estaban necesitados, ¿sí? Sí, ¿no? Todos pelean por algo. El gol de Valencia... El colombiano, hijo del tren Valencia. Hijo del tren, sí. Y el último gol del partido, Jonathan Blanco, ¿sí? Que define cruzado. 3-1 ganó Olimpo a Godoy Cruz. Va a haber varios goles lindos en esta fecha, ¿eh? Ahora vamos a ver. Bueno, este partido, obvialo si quieres. Golazo de Joaquín Correa. Amigo, Golazo, golazo, recatate. Golazo. Y ahora también viene un muy lindo gol, una muy buena jugada por la derecha de Carrillo. Sale el arquero, la toca y Jara, Franco Jara. Franco Jara. Álvarez. No, es un desastre. Franco Jara que de vuelta convierte, en este caso, dos goles a San Lorenzo.
un ex San Lorenzo que le convierte a su ex equipo. Gol de Albertengo, Lucas Albertengo, para la victoria parcial de Rafaela 1-0. Luego lo empata después de esta jugada de Nahuel Pam. Gol de Tigre lo hace Pérez García. No mostraron la patada que le pusieron a Nahuel Pam. Este es un partido, Julio, donde hubo 6 goles. El primero lo hace Ponce para Ñuls. Ponce. Y 4-2 ganó Ñuls el partido. Olboy ya descendido. Así es. Rodrigo Arciero rebota en un defensor. Sí. Pone el 1-1. Ahora vamos a ver otro gol del chico Ezequiel Ponce, que tiene 16 años, Julio. ¿16 años? 16 años, este juvenil, que ya tiene 3 goles en primera. Luego este gol de Alexis Castro, se la levanta por arriba al arquero, baja y gol de cabeza. ¡Qué lindo gol! Golazo, golazo. 3-1 iba el partido. Acá hay una macana de la defensa. Sí, gol de Jonathan Caleri. Sí. 3-2 iba el partido. Y Maxi Rodríguez, que esperemos que siga así en lo que respecta al Mundial, pone el 4-2. Venía de una lesión, por eso es espetito con la pierna. Y acá 2 goles de Mauro Zárate para la victoria 2-0 de Vélez contra Colón. Zárate es argentino, ¿no? ¿Sabes? Zárate es argentino, así es. Otra muy buena jugada de Prato. Y gol de Zárate 2-0 que le ganó Colón. Y Chicago, dice. Y Chicago, bueno, lo dijimos. ¿Qué partido este, eh? Sí, Monetti que se manda, la verdad que un blooper. Y le puede salir bastante caro. Le salió bastante caro. Y luego el gol de Lucas Pérez Godoy. Ya estábamos en el minuto 49. Ya terminaba la última jugada del partido. Y define así frente a Monetti. Qué guay. Caruso Lombardi de esta manera salvó a Quilmes. Que no se fue al descenso. Los jugadores en realidad salvaron a Quilmes. Sí, los jugadores. La victoria de Boca. Muchos goles en esta fecha. Sí, ¿no? Muchísimos. Emanuel Gigliotti pone el 1-0. Luego un ex Boca, Santiago Silva, empata, no lo grita. No, me parece que fue este muchacho. No, fue Pupito González. Fue Silva que ahí no lo grita. ¿No lo gritó encima? No lo gritó. El 2-1, luego que la pelota se estrella en el palo, es de Nicolás Colazo. Boca que ganó los últimos partidos, Sí, viene de remontada Boca. Viene de remontada, ¿no? Así es. Luego de esta desborde por la derecha, el gol de Claudio Riaño. 3-1, Boca frente a Lanús. Ahí le damos a Marchesín, un gran arquero, Marchesín, Sí. Argentinos. Sí, Argentinos River, tiro libre de Lanús y pega el palo. Gol de Gabriel Mercado. Y el otro gol, suerte que campeón, ¿no? Porque la quiere sacar Cabenagui, pega un defensor, le queda a Teo Gutiérrez. 2-0, ya terminaba el buena partido. Definición también de Teo. Así dale, es. Campeón, dale, campeón. Falta una fecha. Veremos qué pasa. Caruso, acá tenemos otro maletín más, ¿eh? A ver si le ganan a los gallinas. ¿Qué haces con un maletín? Recibió un maletín, un incentivo. Un incentivo para los chicos de Quilmes y le ganan a River. Y que sea campeón Gimnasia. Maletín para Chicago. Chicago, vamos a tener algo de Chicago la semana que viene. No me mientas más. ¿Qué pasa? ITV ya fue. Escúchame, ¿tenemos la lista? La lista de 30, recordemos que quedan 7 afuera, 23 tienen que quedar adentro. Y ese álbum lo tengo yo. ¿Lo tenés ese álbum? Sí. Bueno, repasamos. Dale. Los 3 arqueros son los mismos de siempre. Andújar, Orión y Romero. El arquero va a ser Romero, seguramente. Los defensores, Zabaleta, Federico Fernández, Marcos Rojo, Garay, Basanta y Campañaro. Y después vas a tener que elegir entre Otamendi, Lisandro López, Mercado y De Michelis. Los volantes, Mascherano, Gago, Rinaudo, Vanega, Di María, Biglia, Maxi Rodríguez, José Sosa, Enzo Pérez, Ricky Álvarez y Augusto Fernández. De estos últimos 3 también va a tener que elegir uno. Todo eso es en el medio campo. Así es, en el medio campo. Sí. Y los delanteros, Messi, Agüero, Higuaín, Lavezzi y Franco Di Santo. Obviamente va a quedar afuera Franco Di Santo. Franco Di Santo me parece que va a ser el Garceo o alguno de esos. De Micheli también va a estar, que va a ser el Garceo. De Micheli, que viene a salir campeón con el Manchester City junto a Zabaleta y al Kun Agüero. Ahí está. Muy bien. Bueno, tenemos la lista entonces de los jugadores del Mundial. Esperamos que pasamos la primera ronda. Venimos bien con eso, ¿no? Vamos a pasar la primera ronda, ¿no? La magia está. La onda está. Pero bueno, ahora vamos a... ¿Vamos al momento? Al momento, sí. Porque los trajimos a los chicos desde un concurso que se está haciendo en un boliche de acá, de la zona de Palermo. ¿Eh?
Sí, los conocimos, los escuchamos tocar, son cantantes con, o sea, conocidos en Entre Ríos por las comparsas. Los chicos cantan en la comparsa Papelitos, tienen una voz de la hostia, vale. Y no me deja mentir. No, obviamente. No me deja mentir. Ahí está. Los presentamos a los chicos. Ellos son un dúo que vienen laburando bastante. Ellos son Andrew y Mary. ¡Fuerte el aplauso, che! Ahí los tenemos a los chicos. ¿Tenés un mic ahí? Pará que salió el lobo. ¿Qué lobo? ¿Otra vez el lobo? Muy buenas noches. ¿Agarro este? Pará, y dale el otro. Ahí está. Ahí están los dos mics. Pará. Ahí tenemos acá. ¿Este también? Sí, salió el lobo de abajo de la tumba, vio una pollera y sale. Él tiene un problema el lobo. ¿Ahí se escucha? ¿Sí? Se pone terrible el lobo. Estuvo mucho tiempo encerrado. Andrew, para ese vos. Ese lobo perdón, me suena perdón, a uruguayo. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muy bien, muy bien, muy contentos. Primera vez en EMAX, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. ¿Fueron en algún programa de TV algo? Sí, se fueron. Sí, en Gualeguaychú estuvimos, sí, en la temporada. No sé. Pero acá en Capital somos los primeros. Acá sí, sí. Vamos, todavía. Bien. Hace poco terminó el carnaval. Somos las número uno. Ya hace, ¿no? ¿Eh? Somos las número uno. No, número dos. Ah, cierto, perdón. Bueno, ¿cómo fue que se juntaron así ustedes? Bueno, nos conocimos en el carnaval, en la banda Manivela, se llama la banda a la cual pertenecemos. Sí. Sí, Manivela. Y bueno, empezamos a tener, digamos, onda en todo el área musical porque teníamos mucho que ver, nos gustaba el pop melódico y dijimos, ¿por qué no hacer algo juntos? ¿No? Así empezamos. Y bueno, nada. Y ¿te convenció? ¿No? Como siempre la mujer maneja mutuo la situación. Es hacemos así, ¿viste? Las mujeres somos medias manipuladoras. Así empezó y bueno, hace poco terminó el carnaval y ahí estamos en Capital empezando con los shows. ¿Cuánto hace que venís de allá? ¿De España? Sí. ¿Te viniste? Hace 2 años ya. ¿Dos años? Vine de vacaciones y me gustó tanto que me quedé una temporada. Y llevo 2 años ya. ¿Dos años ya? Ya está, no te vas más ahora. Si enganchás con ella a laburar, vamos a ver qué pasa. Nosotros les preparamos un pequeño tape con algunas cositas para ir mostrando mientras ustedes charlan. A ver si se acuerdan de estas cosas. Así podemos ir comentándolas entre todos. ¿Lo tenemos ahí? Nos cuentan un poco de cómo fueron pasando esas cosas. Esto es en... Ese fue el primer día del concurso. La primera noche, sí, Esperanto. Esto es en el carnaval. Ahí está. En Gualeguaychú. Ahí estamos con Seba, ¿no? ¿Y por qué no lo trajimos a Seba? ¿Seba está en Rosario? Ahí en Esperanto. Vos no salís así todo desnudo, así con el torso. No, la banda no. ¿La banda no? Yo banda salí no una sale noche. Sí. ¿Saliste con...? ¿Una o dos noches saliste? Dos noches salí. Dos noches. Con ropa. Chero, no, con chero es otra cosa. Yo siempre lo aclaro. Porque el que conoce el conchero va agarrado de una manera nunca particular. ¿Viste un conchero en tu vida? Que le preguntas. Esa fue no, la presentación. Es la primera, mirá. No, es la primera vez. Está buenísimo. No, es ropa de carnaval la que llevaba, que en realidad se llama Cairel. Sí. Y bueno, un corpiño que en el caso mío ese traje lo había usado Evangelina Cardoso. Carroso. Evangelina Cardoso. La que se puso en bola en la cumbre de presidentes. Claro, ella lo había usado anteriormente en Papelitos. Y bueno, como... Tenemos esto, toma, te lo damos. No, en realidad todo surgió, digamos, porque decían, la cantante baila tanto que tendría que ir de Cairel. Yo ya había bailado en el carnaval porque me gusta. Sí. Entonces, bueno, de ahí fue que me dijeron ponete un Cairel y yo no quería porque, bueno, nada. Porque me decía que no, que me da... Soy muy sinvergüenza, pero se me hacía que en una banda que íbamos todos vestidos de traje y demás, como que no quedaba. Pero las últimas dos noches fue como un, bueno, yo me libero y sí, y ahí me puse el Cairel. Pero ya había estado así, pero bailando, era una bailarina más. Claro. Pero estar ahí entre 23 hombres, claro, sola en la carroza, en Tarrelipes. Tenés que estar más que feliz. 23 hombres, ¿sabes cómo estaban los lobos? No, y estaba como desnuda. Bueno, yo estaría desnuda también, entre 23 tipos, escúchame. No, haberlo sabido antes, traíamos una comparsa y la hacíamos bailar. Para que esto no termine acá, que podemos traerlos de nuevo, próxima, tranquilo. Para la próxima vienen bailando directamente, ¿no? Cantando. Bueno, ¿nos van a regalar un tema o no? Dale, sí. ¿Uno solo? ¿Vamos a empezar con uno? Bueno, vamos con uno. Chicos, el escenario de ustedes, acomódense ahí adelante si quieren, ahí está todo. Así estamos todo eso de ustedes. En el medio, ahí está. Bueno, vamos a empezar con... Historia de mi vida, ¿no? Es una versión que hemos hecho en español, la original es en inglés, es Story of My Life, de One Direction. Y bueno, vamos a hacerla en español y con piano. ¿Sí? Ahí va. Vamos ahí.
las paredes, historias que no puedo explicar. A corazón abierto, vacías se quedan atrás. Dijo que por las mañanas no sentía lo mismo por nosotros ser. Estas palabras grabaré. Nos miramos con el productor y hicimos la misma seña. Piel de gallina, chicos. De verdad. Muchísimas gracias. Piel de gallina. Hace mucho, cuando los escuchamos la primera vez ahí en Esperanto, teníamos ganas de traerlo. Terrible dúo, terrible. No, no, impresionante. Nos miramos todos, inclusive estábamos todos mirando a ustedes hipnotizados. Bueno, aire así de silencio. Sí, sí, sí. Mucho respeto. Mucho respeto. Muchas mucho gracias. 10 hacen acá, ¿viste? 10, 10. Para eso sí. Trabajamos. Sí. No, no. Y la verdad no. Que es un honor que hayan estado, que hayan elegido Emax para venir a cantar y probar y mostrar ustedes delante de cámaras, que no es fácil. No, sí, da nervios. Es como cuando uno graba, ¿no? Nos pasa a nosotros, ensayamos solos y nos ponemos a grabar. Y cuando nos ponemos a grabar nos equivocamos porque te da tanto nervio que después eso se pueda escuchar. Que bueno, nada. Yo no
estar en la tele. Yo no tuve la oportunidad de verlos en el carnaval. Así que yo quiero un mimo y quiero que me canten un pedacito de algo de papelito. Exactamente. Dale, dale, sí. ¿Puede ser? ¿Tenemos algo? ¿Producción de papelito? A capella, dijo, a capella. Sí, porque él los escuchó. En este verano, él estuvo. ¿Vos estuviste en el verano? O sea que me viste revoloteando como loca ahí. Y cuando los vimos de vuelta. Entonces te vio. ¿Vos me viste? Te vio casi en pelota. Era el que amigo, gracias. Bueno, a ver, ¿puede ser? ¿Puede ser un pedacito? Les contamos rápido, este año la comparsa trataba de la conquista. Sí. Entonces, yo hacía de español, de europeo malo, que venía a conquistar. ¿Y qué hacía yo? ¿De qué hacía? Y ella hacía de india. Y sí, con esta carita otra cosa. Y ahí van a entender la letra, por eso. Ahí por está, eso dice así. Claro, ¿sí, dice, ¿no? Un pedacito de la canción sí, temática. Sí, sí, sí. Dale. Ay, mi grito es en nombre del rey. Ay, mi sangre es descendencia real. Vuestras culturas voy a dominar. Mi corazón comulga con la tierra, estrella, luna y sol. Pachamama, tierra mía, te miro y siento que esa es mi verdad. Suena un tambor y explota el carnaval. Papelito aquí, allá y aquí así. Buenísimo. Buenísimo. Muy buen pedazo de voz, mamá. Bueno, nosotros nos vamos a ir con ustedes. Ustedes van a ser el broche de oro de esta noche, la verdad, muchísimas magnífica. Muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente. Y de parte gracias de todo el equipo. Gracias por venir, gracias por compartir la música y el arte, que es algo tan importante gracias. Para nosotros. Muchísimas gracias. Principalmente vos, que por ahí quizás te gustaría que estés mirando a otra gente, ¿no? Esto. También, bueno. ¿No? Familiares, bueno, amigos. Ahí está la. No, pero por internet el link y lo pueden ver en web. ¿Avisaste? Claro. Ah, bueno, saludos a toda la gente de España. A toda la gente de Mallorca, le mandamos un saludo. Como a las 6 de la mañana, pero. Che, invitá, Claro. Te invitá para ir allá. Cuando bueno. queráis, cuando queráis comemos una paella ahí en la playa, Mallorca. Ahí está. Oiga, gente, oiga, yo perdón, llévese allá. Se lleva. Se lleva para la playa. Me llevo de andado. De ahí podemos nada más. Capaz que me la quedo yo. Se lleva a España esto. Para Uruguay se puede, dice. Yo me voy a despedir de la gente y cierran ustedes. Bueno, vamos con ustedes. Gracias. Gente, el miércoles que viene nos estamos viendo nuevamente acá, 22 horas. 22 horas por TV Clip Digital, el canal de la televisión digital abierta, como todos los miércoles, firmes como rulo estatua. Viernes, los viernes es radio. Los viernes hago radio, tengo yo un también. Problema. Bueno, pero no importa, y nos vamos a despedir con un dúo de la hostia. Ahí está, nos vamos con Andrew Mary. Gente, muchísimas gracias a todos. Gracias por estar del otro lado. Y nos vamos, ¿con qué nos vamos, chicos? Con Titanium. ¿Con otra versión? Sí. Hermosa. De Titanium, ahí está. Vamos. Que suene la música. Your voice.
machine gun and flying on the walls around. As torn and hard as bulletproof glass. You shut me down, but I won't fail. I am taking on. You shoot me down, but I won't fail. I'm titanium. You shut me down, but I won't fail. I am titanium. You shut me down, but I won't fail. I am titanium. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Imax. Así nos despedimos entonces hasta el próximo miércoles con más Imax Televisión.